Hola, muy buenas tardes a todos. De la Unión Deportiva Las Palmas, de un nuevo jugador, una presencia para la Unión Deportiva Las Palmas, como es. Por aquí, por favor. Estamos muy contentos de que esté aquí, creemos mucho en su potencial, un jugador con mucha energía, delantero centro clásico. Él ha querido estar aquí con nosotros, ha tenido mucha determinación, tanto él como su agencia de representación. Es muy complicado en el fútbol español traer a un jugador del fútbol inglés porque, bueno, a nivel económico es una liga muy potente, pero bueno, como os digo, ha sido muy determinado, quería estar aquí y bueno, ahora a disfrutar de él. Estamos muy contentos y creemos que nos puede aportar mucha energía en ataque. No prometo un número de goles como objetivo, pues simplemente intento ayudar al equipo en todo lo que pueda y disfrutar del fútbol. Sí, dice que él ha jugado en diferentes estilos, pero que él está capacitado porque tuvo una experiencia en Swansea muy parecida a la manera de jugar nuestra y que está convencido que puede ayudar al equipo. Que ha escuchado hablar de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, que es bastante, además, ferviente, ¿no? y apasionada, y que sigue al equipo a empujarlo en todos los partidos. Se ve preparado físicamente porque tuvo un periodo también con Sheffield y sabe que su misión es marcar goles, ¿no? Que es el delantero y está aquí para marcar goles. Sí, se ve como un clásico, pero que también tiene otras condiciones, ¿no? Que también puede ayudar al equipo no solo con goles, sino también en esa relación con los compañeros. Sí, el primer contacto se tuvo hace 3-4 semanas, un mes, y hablaron del proyecto deportivo con Luis, cómo podría encajar en nuestro fútbol, y se ve capacitado para ese fútbol de relación también con los compañeros. Sí, que se encuentra muy bien, que le han dado una bienvenida muy buena, que está deseoso ya de empezar, ¿no?, con los compañeros.